Muy buenos días, acá compartiendo lo que es Espacio Camioneros Solidarios. No voy a estar yo siempre, bueno, falta la presencia de Lucas Alarcón, bueno, pero por algunas dificultades, ¿no?, del día, no va a estar presente en este programa, pero sí va a estar en los próximos al frente de lo que va a ser Espacio Camionero Solidario, donde vamos a estar compartiendo, por supuesto, toda la actividad que vienen desarrollando en diferentes partes del conurbano bonaerense, capital, y también en las diferentes provincias del país. También nos van a estar acompañando en la mesa. Gonzalo, ¿cómo estás? Ale, buenas tardes para vos y para toda la audiencia, compañeros desde el otro lado. Feliz y contento de estar acá en Espacio Camionero Solidario, justamente. Bien, vamos a compartir y vamos a presentar a los que forman parte de este granito de arena, ¿no?, que se aporta todos los días a las diferentes instituciones y diferentes familias también que están en situación de calle. Pamela Rocha, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo la experiencia del mundo de camioneros solidarios. Bueno, sos camionero solidario, sos camionera solidaria también. Camionera solidaria. Con una actividad importante, ¿no? Y hoy también poder tener el espacio, ¿no?, en Info Camioneros para ir mostrando todo lo que se viene haciendo. Exactamente, sí, que es un trabajo, la verdad que es un trabajo largo, es un trabajo que se hace con mucha dedicación. Y bueno, lo lindo es también mostrar a todos los compañeros del interior del país, a todos los camioneros del país, el trabajo que se hace conjuntamente. Bien, también le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Quintero, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes para los compañeros camioneros y compañeras también, y a toda la mesa, buenas tardes, así que sí, mi nombre es Gustavo y bueno, estamos acá para compartir y bueno, y comentarle lo que está haciendo Camionero Solidario, y gracias por la invitación. Saludo a toda la mesa. Sí, no es solamente mostrar las imágenes, no es solamente mostrar las fotos de la actividad que se viene llevando, sino también se hace esto para documentar, ¿no?, todo lo que se viene desarrollando como Camioneros Solidarios, porque acá hay un aporte también de los compañeros, hay un aporte también de un viático y una comida de muchos trabajadores, y por eso se muestra dónde va la plata del trabajador. Sí. Los viáticos que se van donando para Camioneros Solidarios, se hace la compra de mercadería, de los pollos, y también aparte que se acercan muchos compañeros y con la ayuda de los delegados, ¿no?, por la comunicación también que transmiten los delegados en llegar las donaciones de ropa, donaciones de colchones, donaciones de frazada. Aparte de la parte alimentaria, también está la otra parte. Es importante, ¿no, Pamela? Justamente hablábamos, ¿no?, el tema del compromiso, recalcar justamente de los trabajadores, ¿no?, de los compañeros, para dar siempre una mano, ¿no?, a los que menos tienen en este caso. Exactamente, por eso fue creado Camioneros Solidarios en la época de Macri, que fue donde se notó mucho la desocupación de los compañeros. Y bueno, ahí se arrancó con todo el armado de Camionero Solidario y cómo se pudo llegar al proceso de hoy estar instalado, porque hoy ya decís Camionero Solidario y ya reconocen y saben el trabajo que hacemos en todo el país. Hablando de esto, ¿no?, Gustavo, es un trabajo que se viene no solamente realizando, como lo decíamos recién en la introducción, no solamente en el conurbano capital, sino también en las provincias, en varias situaciones. Primero por la situación económica que tiene el país, y después también tenés situaciones que se van dando, como inundaciones, incendios, y ahí está presente Camioneros. Así es, así que bueno, tuve el placer y tuve la bendición de poder estar en Corrientes, así que soy uno de los privilegiados que tuve en estos tiempos de poder ir a Corrientes y ver la necesidad de la gente de Corrientes, y bueno, también ver cómo la gente no tiene nada. Y bueno, gracias a lo que es la familia Moyano, ¿no?, porque hay que agradecer a la familia Moyano que hace posible de que de cada lugar de esta Argentina podamos estar ayudando al que menos tiene, porque la verdad que tenés que estar ahí. Hablaba Gustavo de la necesidad, pero seguramente habrán encontrado experiencias que son a veces desgarradoras, ¿no? Porque ves a chicos que ni siquiera tienen una zapatilla, porque si no, hablamos de necesidad, o sea, es muy abarcativo, ¿no? Pero hay temas que son muy puntuales. A mí en lo particular me pasó que cuando fuimos a Itatí, ahí al costado del río, dos cuadras, una cuadra, media cuadra, me acuerdo bien hoy.
ver a los chicos descalzos es como que me paralicé, porque no entendía cómo un argentino, teniendo la riqueza que tenemos en este país, podamos ver los chicos que no tengan un calzado. Es más, he llegado a mi casa y he abrazado a mis sobrinos, a mis nietos, y decirle, agradecerle a Dios que hoy tenemos un trabajo, que hoy tenemos un gremio muy grande, que más allá de todo siempre hemos estado medianamente bien, y ver, hay gente que no tiene nada, nada, pero de nada. Y hoy peor. Y hoy, ni hablar, ni hablar. Es algo que está pasando, como yo dije esta mañana, me hicieron un reportaje ahí en Crónica y me salió a decir que hoy la Argentina sangra. La Argentina está sangrando. Así que tendremos que ponernos firmes como para ver si la podemos, aunque sea, curar. Porque nos estamos yendo a la locura. O nosotros hoy recién, a cabo de una hora, hora y media, hemos estado en la plaza ahí del gremio, no sé cómo se llama la plaza que está ahí. Plaza España. Plaza España. Constitución. Sí, en Constitución. Y ver que cada vez hay más gente. Y cada vez nosotros tenemos que estar contando, mañana tenemos que agregar otra olla. Y así sucesivamente, cada día que pasa, nos estamos dando cuenta que hay más necesidad y la gente sigue llegando. Por eso tenemos que estar preparados, como digo yo, para lo que se viene, porque ¿qué falta todavía? Esto no es nada. Esto no es nada, hermano. Esto no es nada. Se viene una bastante complicada, así que tenemos que estar preparados y bueno, y tratar de poner lo mejor de nuestro lado, que ponemos lo mejor de nosotros, y también apoyar a nuestro queridísimo gremio, que es el que hace posible de que hoy podamos ayudar al que menos tiene, porque es la verdad. Sí. Gustavo, recién hacías mención a tu sensación, ¿no?, al llegar a Corrientes y ver la necesidad de esos chicos, de esas familias. ¿Cuál es la sensación de ellos, ¿no?, justamente cuando ven llegar la ayuda de camioneros? Es que vos, la carita de ellos nomás le ves. Como que ven algo, como que vos sos Papá Noel, vamos claro. A decir así. Ahí viene Papá Noel. Pero Papá Noel que trae un poco de lavandina, un poco de ayer, X cosa, tampoco nos vamos a nombrar todo lo que se puso en la bolsa, pero... Y ver esos chicos recibir eso y decir, wow, ¿por qué no recibir una pelota, un juguete? Y ellos lo reciben como si fueras Papá Noel. Claro. Y los padres, a su vez, miran a sus hijos cómo están y ver que nosotros llegamos con los camiones. También quiero aprovechar para saludar a la gente de Corrientes, que la verdad que se portaron muy bien, pusieron todo lo que es logística y llegar, ver que llegaban los camiones. La verdad que la gente, verle la cara y decir, wow, por lo menos algo, digamos, de lo que está pasando, un camión con colchones, lavandina, ropa y, bueno, X cosa que fue en el combo de los camiones, ¿no?, que veníamos armando. Y, bueno, es muy triste lo que nos está pasando con este país tan rico. Y ver esa gente al costado del río. Bueno, estoy hablando al costado del río, después más para allá, porque el agua no pregunta, el agua se mete. Y ver que había gente que no tenía un colchón, y ver cuando se bajaban esos colchones, vos tendrías que estar ahí. La felicidad de nosotros, que somos los que estamos entregando, y ni quisiera imaginarme el corazón de los que están recibiendo, porque vos decís, wow, una para el pobre. Sí. Así que fue muy hermoso pasar ese momento y bueno, y estar con el que menos tiene. Ojalá podríamos hacer mucho más. Pero hoy estamos tratando de que abarque a todos. Ojalá se pudiera hacer mucho más. Pero la verdad que fue muy una linda experiencia. Recién hacía mención Pamela, ¿no?, justamente de esto que se arrancó allá por el 2018, y en el medio hubo una pandemia, ¿no?, hablando del COVID-19. ¿Cómo fue esa ayuda, aún en pandemia, no poniéndose en riesgo los trabajadores? Fue bastante duro. Al principio, como todos, con mucho miedo, porque no se sabía bien de qué se trataba el COVID, así que... pero nunca se paró ni un día. Camioneros siguió, a pesar de que no se sabía de qué se trataba, de que los pronósticos eran todos malos, que era que se moría mucha gente por este virus.
Y Camioneros siguió trabajando. Yo estuve justamente toda la pandemia colaborando con todos los cuidados que se tenía que tener. Y el plato de comida se llevaba a los barrios que estaban cerrados en ese momento. Me acuerdo que estaban el ejército, que también llevaba las comidas a los barrios cerrados, y Camionero también. Nosotros también lo hicimos presente, pero la ayuda llegó, no te digo como todos los días, pero nos organizábamos, nos cuidábamos y salíamos a llevar el plato de comida. Sí. Y también muchas cosas de higiene, que era repartir alcohol, esencial, repartir barbijo, que era esencial. Sí. Así que no era solamente la parte alimentaria, sino que también nos metimos un poquito en el tema de salud. Claro. Y llevar muchos pañales, porque la gente no podía salir a comprar los pañales para los bebés. Así que fue un trabajo bien realizado, porque después cuando pasa todo, te pones a pensar y decís, qué bueno que salió todo el trabajo, qué bueno que se pudo llegar a todos lados, y qué bueno que nuestro granito de arena fue eso, ¿no? En ese momento suplir esa necesidad. Sí, hacías referencia a este, ¿no? El trabajo que realizó Camioneros durante la pandemia, ¿no? Donde muchísima gente quedaba sin trabajo también, ¿no? Y mucha gente no podía asistir, y los que sobrevivían con el tema del cartoneo, también estaba muy complicado. ¿Qué diferencias ves hoy, no? Porque en ese momento, y recién hacían referencia a esto, ¿no? De incrementar cada vez más ollas. ¿Qué diferencia ves entre la pandemia y hoy el gobierno de Javier Milei? Mira, la diferencia de la pandemia al desastre que estamos viviendo hoy es distinto, porque, bueno, el otro era el riesgo de vida, ¿no? Y ahora es el riesgo laboral y el riesgo de no saber si mañana tenés un trabajo o no tenés. Y antes era o salgo y me muero, porque era lo que pensábamos todos, pero vos, alguno mal que mal, seguían trabajando como nosotros. Por ejemplo, el camionero fue uno de los gremios que nunca pudo parar, junto con lo de salud, y el trabajo vos lo tenías seguro. Esa es mi mirada, ¿no? Que yo salía todos los días pensando en el riesgo de contagiarme el virus, pero sabía que mi trabajo lo tenía. Y hoy no. Hoy estás como temeroso en ese sentido, que no sabes. Aparte, todos los días tenés conocido que te van contando que están despedidos, que están suspendidos. También hay muchas empresas que están tomando esa medida, digamos, el ajuste, y eso también implica un montón de problemas económicos, que no puedes llegar a fin de mes, que los impuestos se fueron a las nubes, que tenés que sacar los chicos del colegio privado, porque por más que teniendo un trabajo no llegás. Hay gente que se quedó sin su casa, pues no puede pagar el alquiler. O sea, son dos cosas distintas. Y con el tema de las ollas, porque ahí se dio mucho alimento, ¿no? En pandemia. Sí. Y hoy se sigue incrementando, pero hay una diferencia también, ¿no? Que hoy está la clase media también yendo a buscar, sí, la comida. Exactamente. Sí. Hoy, te digo más, ahora se ve más gente retirando los tuppers de la comida que en la pandemia. Porque en la pandemia vos cobrabas tu sueldo y comprabas igual tus alimentos. Y ahora esa no hay ese sueldo, entonces que no tenés otro recurso que ir a los comedores, ir a las plazas, donde te enterás que van a entregar mercadería, vas. O sea, me parece que ahora se ve muchísimo más de los que se vio en pandemia. Ustedes, ¿no? Cualquiera de los dos puede responder, tanto Pamela como Gustavo, ¿no? Que palpan la necesidad de la gente, ¿no? La viven, patean la calle. ¿Qué les genera, ¿no? Esto del ajuste justamente del gobierno para con los comedores, ¿no? La comida, el no proveer. Es increíble lo que está pasando. Una injusticia. Bueno, como dice la compañera Pamela, mucha injusticia y tristeza. Tristeza porque en este país, donde se decía que era el granero del mundo, y hoy tenemos que estar pasando la necesidad, no hablo de a título personal, sino gente que conozca llega hacia mí, que no puede comprar un kilo de pan. Que se encuentra en la noche que los chicos le piden pan y no hay. Porque es así, la realidad es así. Acá estamos viviendo mal con un gobierno que no le importa al pobre. Porque vamos a ser sinceros, ellos
no le interesa al pobre, no le interesa al trabajador. Ellos piensan en su bolsillo, en los de ellos y después los demás. Carga tu sube, si te alcanza a comer un guiso, lo comes. Si no, del asadito me lo como yo, el fin de semana en la quinta con mis amigos. Eso es lo que siento yo. Y siento que viajo todos los días, gracias a Dios, que puedo cargar mi sube, que puedo tomar el tren, que puedo tomar el colectivo. Veo la cara de la gente. La cara de la gente está mal. Hoy ya la gente no se ríe. La gente viene con el celular porque se tiene que distraer un poco. Y el que no tiene celular ve la necesidad que en sus rostros, ves la necesidad de lo que está pasando. Realmente lo que está pasando es como recién decíamos, esto se va para peor. Yo siento que si no hacemos algo o la gente no se da cuenta, no sé cómo vamos a hacer. De ahora que viene la luz, ahora viene el gas. Bueno, esto vinieron a hacer. Una serie de medidas. Claro, esto es lo que te digo. Hoy, mañana, creo que pasado, aumenta el boleto. ¿Cómo vas a pagar el boleto? 1000 y pico. Un trabajador que gana, bueno, medianamente, ¿cuánto puede ganar? 300 mil pesos. Ponele, saca una cuenta, 300 mil pesos por mes. El boleto a 1000 y pico. Tiene que viajar, bueno, yo vivo en Moreno. De Moreno hasta acá. Tal vez tenés que tomar 2 o 3 colectivos, ¿no? O sea, tren. Vos como mamá, Pamela, ¿qué sensación sentís, no? Porque ustedes muchas veces no llegan únicamente con la olla, con comida, sino que llegan con otras cosas también, ¿no? Como zapatilla, ropa, yogur, algo esencial para el crecimiento de todos los nenes, y hoy no lo tienen, ¿no? Y cuando le das ese yogur, o sea, causa... Ay, la felicidad a los nenes. La verdad que a mí me parte el alma. Como mamá me entristece mucho. Saber que antes poner un chico la felicidad era recibir un juguete, y hoy la felicidad pasa por otro lado, pasa más por un yogur, por un postre, por una banana, una fruta, por una fruta o por el tupper de la comida. O sea, ahí te das cuenta el nivel que estamos. La prioridad de los chicos, ya los chicos no quieren juguetes. Los chicos no, ni uno de todos los chicos nos piden un juguete. Antes sí, antes era una locura. Siempre, ay, no hay un autito, yo quiero una pelota, yo quiero una muñeca. Ahora no. Y claro, porque ahora los papás tenían para darle de comer. ¿Qué hay postre? ¿Qué hay de postre? Si te ven un yogur, es como lo más. Y también te pones a pensar, un vasito de yogur, 1500 pesos, vos tenés 3, 4 nenes, no puedes gastar 5000 pesos en un vasito de yogur para cada uno. Con esos 5000 pesos te haces un guiso y comemos todos. O sea, cambió mucho ahora el pedido de los niños, ¿no? Ellos, ya que vos le des una naranja, una manzana, ya están, con eso se van contentos. Y cuando no se puede dar el postre, porque también nos pasa de que por ahí no llegan las donaciones, le das ese tupper de comida, ellos se van felices, se van re chocho a la casa. Y vos decís, ¿cómo cambió todo, ¿no? Cambió la mentalidad del grande, cambió la mentalidad del niño. Así que nada, es eso nada más. Nosotros todo lo que podemos ayudar, todas las donaciones que recibimos, lo vamos dando a los distintos barrios donde nos vamos llevando la ayuda. Así que nada, es muy importante la donación de todos los compañeros. Parece que no, pero que dones un par de zapatillas vos, tu compañero trabaja una camperita, el otro una frazadita, y todo se va sumando. Los delegados nos hacen llegar a todos las donaciones y con eso nosotros podemos salir a suplir las necesidades de hoy, de los niños de hoy. Sí, con un gobierno ausente, porque tenía que estar presente el Estado. El Estado no está. Está mucho más evidente, o sea, vos lo ves, está muy evidente que el Estado no está en las escuelas, porque le sacaron las viandas también. Antes le daban las viandas a los nenes. Ahí quería llegar. Y ahora ya no está la vianda, o sea, ya no tiene nada los nenes. Ya es como que es tanto el recorte, tanto el recorte que llegó a todos lados. Sí, estamos hablando, ¿no?, de un gobierno de la provincia de Buenos Aires que está intentando llevar la ayuda con lo que puede también, ¿no? Porque se viene castigando también a la provincia de Buenos Aires. Y desde Capital Humano de la Nación, que es los encargados de entregar los alimentos a los comedores, no están. No, están ausentes. Ahí lo que quería acotar,
lo que está diciendo mi compañera acá, Pamela, que hoy se está viendo que muchas madres y padres están yendo con los chicos, que no lo estábamos viendo. O sea, gente que se ve toda la semana que vamos nosotros, y hoy, hace dos semanas ya que estamos viendo que van con los chicos, padres y madres, ¿no? Estamos viendo que, como dice, o sea que ya los comedores ya no van, porque ya les cerraron también ese poquito, la ayuda. Puñado de antes el municipio te daba una X cantidad de mercadería, entonces la directora del comedor se iba racionando para ir cocinando o darle la merienda a los nenes. Ese presupuesto es el que bajó, entonces no alcanza, claro. Lo hacen, pero si antes le dabas la merienda de lunes a viernes, ahora lo haces lunes o jueves, ya dos veces en la semana. Entonces ahí hay tres días que están en falta. Hoy fuimos con Dieguito a poner la bandera temprano, y se nos acercó una chica, ¿no?, con el marido, y nos pidió si teníamos leche en polvo, porque no consigo ningún lado, me dice. Yo soy enferma de HIV, tengo que tomar, digo, la verdad que... Nosotros nos dedicamos a hacer las ollas y no te sabría decir. Fue a todos lados, a todos, ha habido por haber lugares, no hay leche en polvo. Y nos pidió, por favor, si tenían que sea dos leches en polvo, no sé qué hacer, me dice la chica. No sé qué hacer porque tengo que tomar esto, porque estoy medicada y tengo la medicación encima y no puedo conseguir. O sea que hasta eso también, la leche en polvo ya... Gustavo, hasta ahora veníamos hablando, ¿no?, justamente de cómo es la entrega de mercadería, pero hay un laburo previo, ¿no?, importante detrás de eso. Contanos un poco cómo se maneja, cómo se organiza eso. Y nosotros tenemos un grupo de compañeros, que tenemos los dos cocineros, Guille y Javi. Después tenemos los que cortan, entramos a las 8 de la mañana. Sí. Y ya está todo organizado. Ya. Bueno, todo lo que es la tarea de la mañana, se trozan los pollos... Después tenemos el encargado, ¿no? Se llama Ramón, que le dicen Chumurri, famoso Chumurri. Y bueno, él es el que nos va guiando, cada lugar que vamos ya está todo. O sea, nos vamos complementando, un día uno hace una cosa, otro día, como para no aburrirse, ¿no? Claro. No es un aburrimiento, ojo, no lo que es un aburrimiento, uno lo hace con todo el amor, porque tenés que estar ahí para hacer eso. Uno lo hace con ese amor de decir... pelar esta papa, lavarla dos veces, sí. ¿Entendés? El amor que se le pone, porque sabés que ese plato de comida va a una persona que necesita, que se merece que tenga algo. Con esto no quiero decir que todos hagan lo contrario, pero nosotros le ponemos mucho amor a lo que hacemos, todos los días. Es como cocinar para nosotros en casa. Siento que todos tenemos el mismo sentimiento cada vez que se cocina. Claro. Lo vas a hacer igual que en tu casa. Por eso sale tan rico, tan rico, que la gente, la verdad, nos re agradece. Dice, está riquísimo. El pan. El pan, nuestro panadero, la verdad, es un genio. O sea que todo se hace con mucho, con mucha responsabilidad y con mucho amor. Y creo que ahí se ve el resultado, cuando la gente... Y lo más importante de todo esto es la cabeza del grupo, que es Emanuel. Emanuel, ¿no?, Alarcón. Mucho respeto le tenemos y... sabemos que él se puede ir tranquilo, que las cosas van a salir bien. Ahí está el secreto, en decir, bueno, hoy se hace eso, se puede ir tranquilo, que siempre va a salir las cosas como salen todos los días. Salimos con las ollas y, bueno, ya la gente está esperando, haciendo su cola, porque también se organizan ellos también, ¿eh? O sea, nosotros le decimos, bueno, ustedes se tienen que organizar, porque también convengamos que hay mucha gente que está mal de... psicológicamente, ¿no? Psicológicamente. O sea, también con lo que se vive. También nosotros estamos renegando. Hoy nos está pasando eso, que hoy ya casi se pelearon también entre ellos. Después, la otra semana, y así es como que, viste, tenés que estar preparado para todo. Sí, el tema a veces, viste, que pasa. Porque, ¿no?, la, o sea, gente, es mucha la gente cantidad que tiene mal. Miedo de quedarse sin la vianda. Sin su vianda. Aparte van y hacen cola. Ellos se organizan en, claro, la plaza, que es lo que está contando el compañero. Es verdad, en todos los lugares donde vamos, ya se organizan ellos. Quieren todos ser primero, estamos obviamente. Estamos hablando, perdón, lo de Constitución. Lo de Constitución, son personas en situación de calle. Sí, ellos son en situación de calle y hay que tener cierto tacto. Tenete que tener cierta empatía con el que está viviendo en la calle. Ahora ahí vienen más gente común,
Claro. O sea, ellos... Bueno, lo que pasa es que también, o sea, el común de todos los días, hoy podía pagar un alquiler y hoy lamentablemente no, no tiene. No. Y ¿dónde va? ¿A la calle? O pones en la balanza, ¿qué hago? ¿Pago el alquiler y voy a buscar comida, que es lo que está pasando? Y otro que lamentablemente ya no pueden hacer ninguna de las dos cosas. Entonces tenemos todas las clases, digamos, de situaciones en cada vez que entregamos la comida. Cuando ves a un jubilado, ¿no?, que laburó toda la vida, ¿no? O sea, antes, o sea, lamentablemente, después, bueno, salió de la moratoria para los jubilados, porque en su momento trabajaban y nunca le aportaron, ¿no? O sea, y son personas que llegaron a la edad jubilatoria sin nada. Cuando ves a un abuelo que es toda la vida, ¿no?, se rompió el lomo, una jubilada. ¿Qué se siente? Se parte el alma. Porque impotencia. Hoy un jubilado que no pueda comprar un simple blister de pastilla, o tiene que comprar de a dos, de a tres, eso ya es el, no sé cómo te puede decir, te pone mal, ¿cómo puede ser? Aportando toda su vida, ¿no? Porque acá hoy, no estamos hablando. No sé si coincide, pero hoy el jubilado tiene que elegir entre un tratamiento o comer. Y si llega a comer. Se llega a comer. Porque creo que si te pones a contar todos los jubilados, no sé si la mitad come carne. Claro. Porque hoy, como decimos, prefieren comer o pollo y fijarse si le alcanza su pastillita para poder tomar para la presión, o dejan remedio ahí en stand-by porque no le alcanza. ¿Sí? Eso es triste, porque yo tengo a mi padre, gracias a Dios, que está vivo. Él tiene 85 años y no toma un geniol. Eso tengo que agradecerle a Dios, que bueno, que en ese sentido. Pero no se puede. Él quiere comprarse algo y no. O sea, vive bien, pero no se da los pequeños lujos que se pudiera. ¿Cuál sería el lujo? Claro, un ejemplo, un asadito un domingo con dos hijos, decir, no, hijo, vengan que yo hago la... Bueno, no, ¿qué? Tiene que esperar la aguinaldo. El lujo de los jubilados siempre fue poder compartir un domingo con los nietos. Con los nietos, los hijos, ir al cine, claro, ir a los jueguitos antes, me acuerdo. Y eso es en nuestras épocas. Eso es triste, de ver que un jubilado hoy no pueda llegar, es muy triste porque toda su vida trabajó, por eso le descontaban. Y hoy no puede gozar de su jubilación. ¿Cómo se sienten ustedes cuando terminan una actividad y decís, bueno, hoy este pibe comió, pero mañana... No. Cuando llegan y también hablan con la familia y el ustedes, ¿no? Porque debe haber un quiebre también emocional de cada uno de ustedes. Sí, nos pasa. ¿Cómo sobrellevan todo esto, ¿no? Porque cada vez es más la necesidad. ¿Sabes qué es lo bueno? Nosotros cuando volvemos de las ollas, que venimos en camioneta, venimos en grupo, ¿no? Y nada, siempre venimos comentando qué pasó, cómo lo vimos, cómo lo vivimos, si faltó alguien, no faltó, porque nosotros, por ejemplo, un comedor vamos durante 5 meses, 6 meses, vamos al mismo comedor. En esos 6 meses uno ve el crecimiento de los nenes, ves el deterioro de muchas personas también, porque así como ves lo bueno, también ves lo malo. Así que siempre venimos como haciendo el resumen del día, por decirte así, de todas las situaciones que haciendo vivimos terapia en grupo. Día. Hacemos terapia en grupo para que... ¿O viste a fulanito? Tenemos que desahogar, tenemos que sacar eso también que vemos todos los días y que no es bueno lo que estamos viendo todos los días. Es como una carga. Es una carga que no está en nuestras manos poder solucionar, porque a veces vemos niños enfermos, abuelos enfermos, y no somos médicos, no. ¿Te pasó más de involucrarte en un tema específico? Sí, ¿te pasó eso? Muchas veces, esto es lo bueno, ¿no? De estar en el gremio camionero, porque vimos chicos discapacitados que no tenían silla de ruedas, que no tienen sus elementos para pasar el día a día, y nada, se le consiguió la silla de ruedas, se le llevó los pañales a las personas que por ahí tienen la bolsita de colostomía, también se consiguió las bolsitas, que son eso caras. El Estado sí que les daba, pero como que le dan reducido. Claro que sí. Entonces se podía llegar a conseguirle la bolsa de colostomía, los pañales para los chicos discapacitados, las sillas para discapacitados, muletas. Hasta bota ortopédica hemos llevado, que también hay personas que por ahí estaban quebradas o algo y no tenían. Así que nada, el trabajo uno se compromete, la verdad que sí. Te viene y te dice, por favor, mirá, no tengo ni una frazada, tengo 4 nenes. Bueno, buscamos frazadas y los llevamos.
O sea, siempre estamos comprometidos, siempre estamos mirando que el nene, por ahí le vemos que es verdad, están descalzos, andan en ojota. ¿Y por qué no te pusiste las zapatillas? Ay, no, porque no tengo, se me rompió hace mucho, estoy con estas ojotas. Entonces, y más o menos sacamos la medida, porque un nene no sabe cuánto calza. Claro. Y nosotras las chicas después venimos, buscamos zapatillas, dos, tres pares, y llevamos a ese nene que es el que le está haciendo falta, porque si le pudiéramos dar a todos, se lo daríamos todo, como hemos hecho campañas de pedir zapatillas para los chicos mal cuando empieza el periodo escolar. Y se ha juntado, hemos contado, ¿cuántos chicos son? 60 chicos, bueno, entonces la referente del comedor anotando los talles, fuimos, entregamos la zapatilla uno por uno a todos los nenes, era una felicidad extrema para todos, tanto para ellos como para nosotros. ¿Y ahora que se viene el frío? Ropa de abrigo, frazadas, para que ellos tengan también sus camperitas, sus buzos, su zapatilla, o sea, que estén equipados. Imagino que después de tantas ollas, ¿no? Tantas asistencias, le debe haber quedado alguna anécdota para contar de alguien específico, algo marcado. ¿Tienen para contar algo? Y a mí me pasó la semana que está entrante, ¿no? Un hombre sumiso, chiquitito, ¿no? Y se puso a payar, tipo. Y se puso a tararear de lo que él sabía. Me contaba que tocaba muy bien la guitarra, ¿no? Y vos decís, tanto talento, tanto. Sabía, te tarareaba unas notas ahí, te sacaba sobre la marcha. Del día, no sé si a Barbie le había preguntado por el papá, una cosa así. Y esta persona le tarareó y le salió diciendo por el día. Es algo que uno tenía que escuchar a esta persona, cómo sabía de. Se ve que toda su vida, ¿no? Claro. Vivió de eso y hoy verlo así chiquitito, con su ollita, todo barbudo, todo medio. Y eso me marcó, digo, wow, digo, no, perdón, esta persona, lo que habrá sido en su vida, ¿no? Cuando se dedicaba a esto, digo, que, ¿cómo es que la vida? No, ¿y dónde puede, terminó? Claro. ¿Cómo puede llegar a terminar así, no? Sí. ¿Vos también? Bueno, anécdotas así, tenemos muchísimas, a mí se me viene un montón a la cabeza. Pero a mí las anécdotas que me encanta contar son las de los niños. Por ejemplo, nosotros nos involucramos mucho con las nenas, con los nenes. Y en cada comedor que vamos siempre tenemos, no te digo el favorito, pero siempre hay alguien que resalta. Siempre hay uno, viste, que es el que comanda más o menos el grupo, porque ellos se conocen, son vecinitos, viven todos en el mismo barrio, van a la misma escuela, van al mismo comedor. Y nada, o sea, siempre hay algo que veo muchos chicos con mucha creatividad que no sé si en algún momento lo van a poder explotar. Ojalá que todo el mundo pueda terminar la escuela también, que porque son barrios muy carenciados y generalmente van creciendo y van dejando, lo primero que van dejando son en la escuela. Sí. Pero bueno, yo apuesto a que bueno, que tengamos un país mucho más justo y más igualitario para todos y que los chicos puedan seguir yendo a estudiar. Y que el día de mañana ellos puedan explotar su potencial. Porque que vos vivas en un barrio carenciado, que no te anule, que no te saque eso, ¿viste? Que si vos dibujás, hay muchos chicos que dibujan, chicos que cantan. Ahora hay un montón de chicos que cantan. A mí me encanta escucharlo, lo hago cantar, lo hago bailar. Nenas que le gustan el baile, ¿viste? Y es como, dale, incentivarlo, hacelo. Sí, hoy también en esos barrios la contención son los clubes, ¿no? Que hoy también están castigados, que no saben mucho si van a cerrar y van a dejar a esos chicos afuera del sistema también. Me quedo con una frase que dijeron en la mesa, ¿no? De una de las personas de los barrios. No sé qué hacer. Y hoy hay mucha gente que está en esa situación, ¿no? De no saber qué hacer porque no hay nadie a quien recurrir. Está Camioneros nada más. Está Camioneros. Y lamentablemente no se puede para todos. Sí, se puede. Es un granito de arena. Pero sin ese granito también sería complicado. Ah. O sea, vamos sumando. Claro. Nosotros lo que hacemos es sumar. Con cada granito que vamos poniendo, vamos sumando. Y yo pienso que gracias a Hugo, a Pablo, a Karina, a Emanuel, que ellos son los que la luchan y van pidiendo las donaciones y se van organizando para poder juntar, porque esto es un trabajo. O sea, no es tan sencillo como uno por ahí del otro lado. Nosotros que estamos al lado de adentro lo entendemos, y el que está al lado afuera por ahí es como que lo tiene algo imaginario.
pero el trabajo es en conjunto tanto de nuestro secretario general Hugo, Antonio Moyano, como Pablo Moyano, como Karina, como Manuel Alarcón, que son los que ellos nos van guiando. Y bueno, y también hay una persona muy importante que es Marcelo Paricio, que él es también el que nos va guiando y nos va enseñando, y es el que dialoga también con todos los delegados pidiendo las donaciones. Así que es un trabajo en conjunto, tanto de todos los dirigentes como nosotros, que somos los que salimos y somos la cara visible, ponele. Gustavo, ¿por qué crees, no, que por parte del gobierno libertario no se ve este lado de camioneros solidario, importante, ¿no? Que asiste y se lo toma como un enemigo, ¿no? Porque no le interesa. Es tan simple. A los libertarios no le interesa. No le interesa el otro. No. Es como que ellos están ahí porque están. O sea, Emilio es como un chico malo, digamos. Soy malo y me llevo la pelota y no juega nadie. No sabe la necesidad que hay. Porque fíjate que le preguntaron en muchas entrevistas, ¿cuánto cobra un jubilado? No tengo idea. ¿Cuánto sale un boleto? No tengo idea. Porque tiene una vida acomodada, porque no sintió nunca el que te falte algo. Pero algo en serio. Uh-huh. O sea, algo, comida. O sea, estamos hablando de algo básico. Sí, sí. Él lo tiene todo. Bueno, también el resentimiento que tiene, ¿no? Por la crianza que tuvo, lamentable, ¿no? Que nadie es responsable de eso, ¿no? Y el pueblo. Y hoy vos lo ves a Milei como que disfruta el sufrimiento del otro, ¿no? Sí, es como que aborrece a la clase media. O sea, de la clase media para abajo es aburrido, es feo, no deberían existir, pero también se olvida de que gracias a la clase obrera es lo que el empresario es hoy, porque si vos podés tener la plata del mundo, pero no tenés a la gente que trabaje en tu empresa, no vas a tener nada. Sí. O sea, la clase obrera es lo que levanta el país. Mil veces lo dijo Hugo. Siempre. Hugo, cada acto, cada vez que se comunica con todos los afiliados, repite lo mismo, pero no es que repite porque repite, sino es que para que uno tome conciencia de a qué nivel uno está. Porque date cuenta de que sin vos, o sea, sin el trabajador, el empresario no es nadie. Nadie. Hoy, están en Entre Ríos los compañeros. Sí, cuéntanos un poco de esto. Hoy ellos salen. Hoy viajaron los compañeros de Camioneros Solidarios, se fueron a llevar las donaciones recibidas, gracias a todos, a cada compañero que aportó, ya sea tanto económicamente o todas las donaciones que trajo extra, como diciendo la ropa, las zapatillas, los colchones, todo lo que se lleva. Así que nada, hoy emprendieron viaje los compañeros a Entre Ríos a dejar esa donación. ¿Ibas a decir algo, Gustavo? No, de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? De lo que qué importante es tener un club de fútbol o lo que fuese abierto, y ya ahí te das cuenta la maldad de esta persona que le manda 3-4 palos de luz. Claro. Entonces esa es la base de que el chico no esté en la calle. Tal cual. Porque contención fundamental. Eso, yo me acuerdo cuando era chico jugaba los campeonatos Evita. Y sabía que habían campeonatos Evita y ya estábamos todos preparándonos todas las tardes para jugar. Si no era ahí, íbamos a un club o en la ciudad de fomento. Es triste que esta persona, ¿no? Se hace llamar presidente, que le cierre un club a un chico que sabe que ahí va a salir de las drogas, que sale de muchas cosas, hoy no le interesa, ¿no? Eso es triste, sí. Eso no me quería... Bien, nosotros vamos a seguir cerrando Espacio Camioneros Solidarios, o sea, acá va a estar la semana que viene Lucas Alarcón. Esperemos que lo hayamos reemplazado bien, ¿no? Ay, vamos a ver después. Vamos a ver qué nos dice, que estemos a la altura. Sí. Bueno, Lucas Alarcón es un trabajador. Un laburante, sí, que está todos estudiando los periodismo. Días, está estudiando periodismo. Es linda la carrera. Hermosa. Sí, la verdad que es hermoso. Esto es mágico, como digo yo. Sí. Estar en la radio, estar en... Es mágico, es un cable a tierra. Bueno, vos haces radio también. Sí, pero es lo que te digo, que a mí... Yo puedo tener un montón de problemas, pero estar en la radio es mágico. Terapia. Sí, es un cable a tierra. Es verdad. Y de una vez que agarra esto, nos largan. Exactamente. Más. Bueno, vos ya también estás acostumbradísimo a la cámara, ¿no? A mí me cuesta, me pongo re nerviosa. No, no se te nota que nada. No se me note, no se es otra cosa, nada. Pero
la procesión la disfruta, va por dentro. La disfrutás. Ay, Dios. Bueno, disfrutás de lo que contás también, ¿no? No, sí, porque es el día a día y es como recordar todo el tiempo el trabajo que vas haciendo. Y es algo que me gusta, obvio. Sí, después vamos a hablar, o sea, en Camioneros Solidarios vamos a hablar también, ¿no? De cada uno, de los sentimientos y cómo vive cómo cada uno llega. Todos los días. ¿Cómo se llega? Y cómo se sostiene, ¿no? Cómo se sostienen y cómo está. Cómo juega la cabeza también, ¿no? Ante un tema importante como la solidaridad. Tienes que estar compartiendo todos los días, ¿no? Sí. ¿Eso es lo que viven ustedes? Bueno, gracias a este trabajo yo también decidí estudiar psicología. Bien. Es como yo analizo mucho todas las situaciones que uno va viviendo el día a día, ¿no? Y algo que me impulsó mucho fue esto, y los viajes a las provincias. Es como entender qué pasa, qué no pasa por la mente del humano. Y eso es como que me despertó, me anoté en la carrera de psicología. Gustavo, muchísimas gracias por la presencia, ¿no? Y también, ¿no?, un mensaje a la gente. Aunque no vemos un futuro muy, muy incierto en este momento, bueno, pero sí. Tenemos esperanzas de que en algún momento cambie este gobierno, vuelva un gobierno peronista nuevamente y podamos ser felices nuevamente. Sí, que tengamos todas las necesidades básicas, por lo menos cubiertas. Bien. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la mesa, a los compañeros y a las compañeras que no han visto, que no han escuchado. Y bueno, saludos para todos y para la familia Moyano y para la familia Alarcón también, que ellos hacen posible que nosotros podamos estar hoy acá trabajando con lo que es este sistema y nada. Y espero que la gente tome conciencia de que esto no es un juego, de que estamos mal. Pamela, bueno, vos también, ¿no? Hay mucha gente para agradecerle. Tenés que agradecerle también a tu familia. A todo por el aguante, porque hay que aguantar a un camionero. Viste que sí, el camionero, aparte de somos 24/7, nos encanta. ¿Dejás horarios de tus días? Sí, Para estar con tu familia, para no estar con tu familia, para estar... Para viajar, para ayudando. Entregar las donaciones. ¿Cómo te aguantan? Y creo que cuando la familia te ve que vos estás bien, te dan ese apoyo. Te apoyan, te alientan, te dice, por ejemplo, yo cuando mi nena era más chica, se quedaba con mi mamá o se quedaba con el papá, viste, mirá, tengo que viajar 2 o 3 días, bueno, dale, anda tranquila, te dan esa tranquilidad de que ellos van a cuidar tu tesoro, que es como tu hijo, y que vos podés trabajar tranquila. Gracias, Pamé. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias a Luca, a Alarcón por invitarme. Y bueno, nada, quiero agradecerle a todos los dirigentes por el espacio que nos brindan. Bien. Un repaso de lo que venimos hablando, ¿no? Del abandono de un estado ausente. Sí, importante espacio este programa, ¿no? Que va a estar comandando Lucas, así que es importante esto, ¿no? Mostrar el lado B, que no te muestra el gobierno, que no te muestra los medios, donde Camioneros sí asiste y ayuda a lo que más necesitan. Bueno, hablamos de esto, ¿no? O sea, un gobierno que está totalmente ausente de las necesidades que está hoy requiriendo la sociedad, ¿no? En todos los niveles, en la clase media, en la clase más baja, en los que están cada vez sumergiéndose más en la pobreza, ahí no están, no hay nadie. Y recién hacíamos esta referencia, ¿no? No sé qué hacer, nadie sabe a quién recurrir. O sea, estamos abandonados totalmente por el Estado. Sí, estamos abandonados y se espera que aún sea peor, Ale, porque estamos a nada, ¿no?, de aumentos de servicio, de transporte, se viene un panorama complicado, esperemos que todo mejore para los laburantes. Bien, mañana se va a realizar la marcha de los universitarios, ¿no?, una masiva movilización se espera en el día de mañana. Van a estar ahí, ¿no? Sí, cómo no, presente, sí. Hay que apoyar a la educación. Sea primaria, secundaria o universitario, hay que estar porque la base del país es la educación. Así que es algo importantísimo que todos nos acompañen en esta marcha para mostrarle al gobierno que hay una vara, ¿no? Ahí hasta acá sí, hasta acá no. Bueno, con la educación no. Bueno, vos estabas hablando de esto, ¿no? Que estás en la universidad pública en la y hoy no tienen luz, hoy no tienen gas. O sea, exactamente, ya llegó el recorte. Muchos de los que están en el gobierno hoy salieron de la universidad de pública. De la universidad pública, por eso es como, ¿te olvidaste? Esa es la pregunta, ¿ya te olvidaste? O sea, no sé, habrá pasado 10 años que te recibiste, ¿ya te olvidaste? No, dale. Saben que la base del país es la educación, o sea, ya se meten con todo, con la salud, con el trabajo, con la educación.
Bueno, el pueblo también tiene que decir basta. Sí. Todos tenemos que decir basta. Si no tenés salud, si no tenés educación, si no tenés para comer, o sea, es imposible sobrevivir todos los días. No, sí, no tenés forma. Es imposible, así que mañana todos, ¿no?, a movilizar y a repudiar esta medida del gobierno. Sí, importante, ¿no?, que como decía Pamela recién, no nos olvidemos que fuimos a un jardín público, que fuimos a una escuela pública, que fuimos a una universidad pública, y todos en algún momento fuimos asistidos por el Estado, ¿no? Que siempre, bueno, el Estado asiste menos este, ¿no? Porque fuimos a los hospitales públicos, porque nuestros abuelos recibían lo que son los medicamentos gratuitos, tenían un salario de jubilación. Hubo un montón de cosas que se fueron perdiendo en pocos meses, ¿no? Desde el 10 de diciembre hasta el día de hoy, la gente está sin esperanza, la gente está con incertidumbre, no saben a dónde va, no sabemos tampoco, ¿no?, a dónde vamos a llegar como argentinos. Así que mañana es muy importante que todos estemos en la marcha defendiendo la educación pública y estemos también demostrándole al gobierno de que como argentinos y argentinas no nos vamos a quedar quietos porque vamos a defender lo que son nuestros derechos. El 1 de mayo va a haber una impresionante movilización por el Día del Trabajador, reclamando en la calle también de que se respeten los derechos laborales y que hay un montón de trabajadores que hoy lamentablemente ese día no lo van a poder festejar por los despidos masivos que viene llevando adelante el gobierno. Y el 9 de marzo va a haber un paro nacional también, el 9 de mayo, dije bien, ¿no? 9 de sí, mayo, 9 un paro, de mayo. Un paro general también reclamando de que el gobierno empiece a mirar de otra manera a cada uno de los argentinos y argentinas. Esperamos haber reemplazado bien a Lucas Alarcón, así que vamos a ver, ya la semana que viene lo vamos a tener al frente del programa. Así que nosotros mandarle un abrazo y un saludo muy grande a todos los trabajadores y trabajadoras camioneros que están del otro lado, siempre acompañando la actividad solidaria y estando presente en cada uno de los reclamos que lleva adelante tanto Hugo como Pablo Moyano, Marcelo Aparicio y toda la comisión directiva del Sindicato de Camioneros. Nosotros lo vamos a estar encontrando nuevamente la semana que viene en esto que es Espacio Camioneros Solidarios.